pues seguimos de pata de perro y ahora me encuentro con Nico Wilmes. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿de dónde eres? Yo soy originalmente de Alemania. ¿De Alemania? Pues el dialecto. Oye, ¿y allá son amantes de la cerveza, sí es cierto? Allá tenemos 5,000 marcas de cervezas y sí, hay muy buenas. ¡Wow! Oigan, bueno, pues estoy con Nico porque él es el anfitrión el día de hoy de aquí de Los Amigos en Tulum. Platícale un poquito a la gente que está viendo las imágenes acerca de Los Amigos, cómo inició, cuánto tiempo llevas para empezar a cargo de Los Amigos. Yo llevo 10 años en México y la empresa fundamos en el año 2012. Estamos un poco, casi los mismos años que el municipio tiene. Entonces, desde el inicio estamos aquí y vimos la necesidad de Tulum, porque Tulum tiene un crecimiento bastante, creo, mejor crecimiento de todo el país, pero no vimos mucho crecimiento sustentable. Y conocemos muchas tecnologías que puedes usar en el día de hoy para hacer un desarrollo sustentable. Y además, se ven muy padrísimos. Si ves aquí el sistema solar Smart Tower. Está hermosísimo. Es un sistema solar que es 40% más eficiente que cualquier otro sistema porque gira con el sol y además se ve súper bonito. Ajá, que es 360, ¿no? Sí, se gira con el sol todo el día, está siempre perfectamente angulado con el sol y en la noche se cierra, como en flor, pero smart, o eso, smart flower, viene de Austria. Y así tenemos un mundo de tecnologías. En otro proyecto tenemos un sistema eólico muy innovador. Ahí tenemos tratamientos de aguas que hacen que el agua que sale del proyecto sea más limpio que el agua que sacamos para tener un impacto positivo al medio ambiente de agua, porque estamos aquí literalmente encima de ríos subterráneos más grandes del planeta. Sí. Entonces, lo más importante es no contaminarles. Exacto. Y eso habla muy bien del hotel, ¿no? Ahorita justamente que está pegadísimo mucho ese tema de los lugares socialmente responsables con la fauna, con el ecosistema en general. Sí, en general. Y nosotros pensamos, ¿dónde podemos enseñar este tipo de desarrollos? Y creo no hay mejor lugar en el mundo ahorita como Tulum, porque Tulum es famosa por solo una cosa, por su naturaleza. Por su hermosa naturaleza. Si estos lugares crecen, es lo más importante que cuidamos ese lugar. Dicen, ok, crecimiento, pero ¿qué tipo de crecimiento? Estoy de acuerdo con muchas personas que dicen, mejor no hay ningún crecimiento. Pero significa no hay desarrollo por toda la zona. Y esa zona del sur de México tiene solo un ingreso, que es el turismo. Y esa zona, creo, es muy importante crecer también. Y mejor hablamos cómo podemos desarrollar de manera sustentable y ya aportamos muchas ideas. Exacto. Que no enseñamos, que realmente lo hacemos. Porque la cosa más importante que cada quien puede hacer es enseñar, es ser un ejemplo en sí mismo, ¿no? Y yo siempre he dicho que es una gran lástima que tenga que ser gente como tú, que vienes de Alemania, que piense más que los propios cancunenses, los propios quintanarroenses, la gente de Tulum o de todo México. Esa es una gran lástima, pero ustedes son un gran ejemplo para que nosotros empecemos a ponernos las pilas. Yo veo no una lástima, yo veo como una oportunidad, porque sí, muchas tecnologías. Yo vengo en un país donde casi todos los techos son cubiertos con paneles solares y ni hay sol. Entonces, cuando llego a México, vi una gran oportunidad hacer una aportación aquí. Claro. Entonces, México tiene mucha conexión con Alemania, de hecho. Más de 1,500 empresas están en México, claro, de Alemania. Y siempre el bocho es un buen ejemplo como puede hacer una buena... Y aparte, amamos el bocho. Sí, y yo también. Y creo, en conjunto, es la relación perfecta, porque todo lo que hacemos aquí no sería posible en Alemania. Exacto. No sería posible. Ustedes tienen la belleza aquí, ustedes son la gente que están joven, que quieren ir adelante y quieren hacer proyectos como esos. Y tener la oportunidad aquí en conjunto con nuestra empresa, la mayoría de todos los mexicanos, es una gran satisfacción para mí. Y sí, el éxito habla del lugar, porque eso hacemos todo en México. Exacto. La gente es mexicana y yo puedo aportar ideas que podemos realizar aquí. Yo feliz de la vida. Oye, pues muchas gracias, Nico. Gracias por tu aportación. Gracias por este hermoso recorrido que nos diste aquí en el hotel. Una última pregunta. Aquí en el programa tenemos un hashtag el día de hoy. Hashtag los besos deben ser. ¿Cómo deben ser los besos? Para Nico, ¿cómo deben ser los besos? Real. Reales. ¿Y cómo te das cuenta que un beso es real? Si tu corazón doble la velocidad. Oye, ¿y quiénes son más besucones o besuconas? ¿Hombres o mujeres?
Yo solo beso a mujeres, entonces no sé. No, ya sé, pero ¿tú quiénes crees? ¿Tú eres más besucón que tu novia o tu novia es más besucona? Mi experiencia es que las mujeres latinos, más en México, son más las que quieren que a fuerza... Es que le dicen sobre alemanes que somos muy fríos. Se te colga a tu novia y te dice, por favor, dame un beso, Nico. Sí, 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 exactamente. Esa es la gran aportación. Yo soy en alemán. Entonces sí, podemos llevar a lo mejor tecnología, idea, estructura, pero la pasión. Exacto, exacto, la pasión. La pasión y el amor viene de México, entonces allá siempre quiero atrás. Oye, Nico, pues no me despido porque vamos a... Es una gran sorpresa, así que no se pierdan el programa. Ya cuadramos que vamos a regresar aquí a los amigos. ¿Algo más que le quieras decir a toda la gente? No, ¿de dónde nos están viéndonos? Aquí, todo Quintana Roo. Quintana Roo, allá muchos conocen a lo mejor Tulum, hacen más vueltas sobre Tulum, siempre hay para explorar, ¿no? Entonces, aquí tienen casa, estamos ahorita en Sugar Free, un restaurante que tiene increíble comida, sin azúcar. Prueba la hamburguesa sustentable, una hamburguesa que no tiene carne, más proteína como una hamburguesa. Wow. Y ahí cada quien tiene la chance de hacer un impacto positivo en este mundo. Está perfecto este lugar. Bueno, yo me quedé enamorado. Ustedes continúen aquí y vamos a seguir de pata de perro. Saludos.